vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo. Hay un pueblo de sueños y abrazos compartidos, isla que renace del esfuerzo de sus hijos. Bueno, la provincia, vanguardia nacional, sede del acto nacional el próximo día 28, bien tempranito en la mañana, será la provincia de Granma. Con gran júbilo, los granmenses recibieron el 17 último la noticia de la distinción de Granma como provincia vanguardia nacional de los comités de defensa de la revolución. Entre los méritos que avalan este resultado, que otorgó al territorio la sede de las actividades centrales por el aniversario 59 de la mayor organización de masas de Cuba, se encuentra el cumplimiento sistemático de las donaciones voluntarias de sangre. El incremento del protagonismo juvenil en las tareas de la organización, el accionar efectivo de los destacamentos mirando al mar en el enfrentamiento a los recalos de droga, así como el fortalecimiento de la vigilancia popular y la disminución del delito, constituyen otra de las fortalezas de este territorio que cuenta con más de 600.000 integrantes y sigue con un paso sólido y estable en el funcionamiento cederista. Por ello, desde que se conoció la noticia, se han multiplicado las actividades en salud de la efeméride en este territorio que logró igualar el resultado conseguido en el 2006, cuando ganaron la sede el 26 de julio y dos meses después acogieron la principal celebración del país por el cumpleaños de la mayor organización de masas de Cuba. Entre las actividades destacan los trabajos voluntarios en organopónicos para impulsar la producción de alimentos, la creación de brigadas para apoyar la construcción de viviendas por subsidio, matutinos dedicados a la fundación de los CDR, la entrega del premio del barrio a un profesional de la prensa y jornadas de limpieza y adorno en los barrios. En cada una de estas actividades ha trascendido la vigencia de una organización que llega a sus 59 años renovándose continuamente y ratificándose como forma directa de defender el proyecto social cubano. Fue un reporte de Arelia Díaz, especial para la Mesa Redonda.